Buenas noches y bienvenidas a Tuerca News. El presidente del gobierno conoce la constitución de su país igual que un niño de 4 años. Seguro que igual que un niño de 4 años también se dedica a colorearla. Las amenazas a Cataluña cada vez son más ridículas y hasta el más patriota de los patriotas debería estar avergonzado de tener a semejante señor como presidente. Me sentiría más orgulloso si mi presidente fuera, por ejemplo, una grapadora. La grapadora del cambio. Es el año de las grapadoras. Vota grapadora. Héctor Juanete, estoy perdiendo la cabeza. ¿Cómo estás, tío? Sí, muy bien. Me da igual, Facu. Oye, has vuelto a quedarte sobado esnifando pegamento, ¿verdad? Verdad que estoy como un poco locker, pero ¿sabes qué pasa, tío? Que están pasando cosas muy locas. O sea, la realidad nos está superando. Otra vez. ¿Qué cojones pasa? Porque no has indagado profundamente lo que está sucediendo, Facu. ¿No te has parado a pensar que es posible que Rajoy esté haciendo lo que hace para dejarnos fuera de juego a Tuerca News? Se ha dado cuenta, como es evidente y todo el mundo sabe, que tenemos al gobierno acorralado aquí en Tuerca News ya. No, tenemos al sistema por ahí, ¿no? Cogido por ahí. Por todos lados. Tiene sentido lo que dices, tiene sentido lo que dices. A lo mejor Rajoy es un tipo muy inteligente, se ha dedicado todos estos años a parecer tonto para dejarnos a nosotros mal. Y bueno, la verdad es que a lo mejor lo hemos infravalorado y el tipo es muy inteligente, muy inteligente. No. Pero mucho, ¿eh? Ya, pero definitivamente es imposible que sea ni un poquito. Pero para quien no sepa de qué estamos hablando y arrancamos con una noticia de ultimísima hora o de las horas ya de ayer incluso. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido una entrevista. No me lo puedo de creer. ¡Ha pasado! ¿Ha pasado? Ha pasado. Mariano Rajoy, que estará, por cierto, que no lo hemos dicho, que estará con nosotros aquí en el plató de Tuerca News en unos instantes. Sí, sí. Ofreció este martes una entrevista en Onda Cero y, para variar, hizo de las suyas. ¿Hizo de las suyas? ¿El ridículo? ¿Privatizó la radio? ¿Se la vendió a un amiguete? Lo primero que has dicho, sí, lo otro podía haberlo hecho, pero no lo hizo. El presidente del gobierno, fiel a su estilo, mostró su total ignorancia respecto a asuntos fundamentales que atañen tanto a su partido como al propio gobierno. Preguntado, por ejemplo, por qué el Partido Popular le seguía pagando la seguridad social a Bárcenas si este estaba despedido, como decían, Rajoy no pudo más que responder, pues mire usted, no sé yo eso. Después, preguntado sobre si pagarían la multa, dijo, bueno, imagino que pagaremos la sanción. Y punto. Bueno, al menos el tipo es honesto, Juanatey. O sea, ¿qué más quiere? No te sirve nada, no te vale nada. Pobre Mariano, además, ¿cómo iba a saber el presidente del PP que el PP le estaba pagando la cotización al tesorero de la Caja B? ¿Cómo lo iba a saber? Además, tú el otro día, la misma semana pasada, dijiste que tenías una multa, que no la ibas a pagar, que no se te pasaba por la cabeza pagarla. No sé hasta qué punto es responsable decir en un medio de comunicación que no quieres pagar una multa. Quiero. Y sin embargo, pues Rajoy ha dicho que como la sanidad y la educación, ¿las vamos a recuperar? No lo sé, él imagina que sí. La cosa, Facu, no acabó ahí. Lo mejor de todo fue que, espérate, porque yo creo que mejor lo vemos porque es para disfrutar el vídeo. La nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Hay una web, esto lo he visto en internet, no está en el guión, pero quiero comentarlo. Hay un tipo que se ve que se ha hecho millonario vendiendo piedras mascota. ¿Piedras ¿vale? mascota? Yo creo que una piedra mascota se está buscando un Rajoy mascota por internet. No, pero yo sí que he visto gente que pasea lechugas, de verdad, con correa. Bueno. También lo he visto en internet. Es que vete a saber lo que has visto tú por lavapiés, ¿verdad? Bueno, a Miguel. Bueno, me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna, Juan Antéis. Aunque Alsina demostró en directo que el presidente del gobierno desconocía las propias leyes del país que gobierna, este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, insistió en la misma idea de Rajoy y dijo que en absoluto los catalanes mantendrían la nacionalidad española si se independizaran. Cuando uno se sale de un país, abandona todos los atributos que le da la pertenencia a ese país, dijo. Bueno, el person, Margallo. El person le llaman. Solo le faltó decir que aplicaran el método Víctor Orbán, ¿verdad? Que pondrán vallas con concertinas en las fronteras. Y si algún catalán o catalana se le ocurre cruzar la frontera, le recibiremos como se merece, con pelotas de goma y metiéndoles en campus.
Facu, quiero que veas una cosa, mira. Ha vingut el gran jefe del PP, el gran jefe del PSOE y el gran jefe de Podemos. Allò, grandes jefes, grandes jefes, PP, PSOE, Podemos, venir reserva catalana, decir indígenas que conviene votar. Bueno, yo, mira, tío, yo te digo una cosa, ¿este señor qué? ¿Qué? No te digo, te pregunto, ¿qué pasa? Estos días, Facu, tú no te has enterado porque no lo has leído, la campaña catalana se ha convertido un poco en una película del Far West, o sea, del oeste, sobre todo después justamente de estas declaraciones y demás. Yo con las pelis del oeste me pasaba que no sabía nunca quiénes eran los buenos. Es verdad que los vaqueros eran bastante más atractivos, pero por otro lado, los indios parecían estar más del lado del proletariado. Sin embargo, yo a Arthur Mann no le veo muy del lado del proletariado, espérate. Le veo más en la cárcel en el futuro. Espérate, no sigas por ahí, porque ahora vas a tener que hablar de otra persona. Y hablo del mismísimo Pablo Iglesias, tu jefe, el mío y el del resto del Estado muy prontito. Y cada día el de más gente. evidentemente. Lo que pasa es que la gente todavía no lo sabe, pero lo será. Bueno, en fin, Pablo Iglesias respondió a Arthur Mann y lo hizo así. Coleta morada, mandar señales de humo a pequeño Puyol. Coleta morada, no entender, pequeño Puyol, votar reforma laboral con gran jefe plasma. Coleta morada, no entender, pequeño Puyol, votar amnistía fiscal con gran jefe plasma. Pequeño Puyol y gran jefe plasma, fumarse un gran puro. Pequeño Puyol, hablar con lengua de serpiente. Coleta morada, no fumar, la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. ¿Qué? ¿Canta bien? Recuerda que es tu jefe. Sí, no, sé que en este momento he visto pasar por delante de mi cara todas mis nóminas y he dicho que no voy a hacer ningún chiste con lo que acabo de ver. Pero yo me pregunto una cosa, Juanatey, ¿por qué nuestros jefes tienen la manía de subirse a cantar a los escenarios? ¿Qué les pasa? Bueno, no es solo nuestro jefe, nosotros te recuerdo que dimos el cante en los teatros también. El caso es que no entiendo, Juanatey, joven estalinista, no entender nada. No tienes que entender nada, Facu. Si te parece, te voy a contar un poquillo más cómo está yendo la campaña catalana, porque las elecciones, sabrás, supongo, ¿no?, que son este domingo y tú, como eres de allí, pues hombre, vas a votar, ¿verdad? Joven estalinista, tener cita con gran cubata rojo. Las distintas encuestas, Facu, siguen dando una mayoría clara a Junts pel Sí, mientras que Cataluña, Sí que es Pot y Ciudadanos se disputan ser la segunda fuerza por encima del PSC. Por su parte, las CUP siguen viéndose como la posible llave de gobierno para Junts pel Sí, aunque ellos mismos han dicho que a más no lo van a investir. Bueno, pero te estás olvidando del PP, del Partido Popular, al Partido Popular. Sí, no, bueno, Albiol sigue siendo su candidato y ya con eso hemos terminado con el PP. De todos modos, Facu, creo que las encuestas han empezado a cambiar este domingo. Ojo al loro, estate al loro que viene el intelectual ensayista. A ver, sí, listo. Sí. A ver, ¿por qué? A peor, además. Mira esto, Facu, mira esto. Hay gente ahí, ¿no? En un móvil. Ya puedes quitarlo, ¿eh? Mira, ¿quién es ese personaje que hay a la izquierda? No sé, pero puedes, o sea, el vídeo tampoco no... está en muy mala calidad, esto es un streaming. Esto es un streaming feo, ¿eh? A 240p. Esto es a 240p, quítalo, si tampoco... Sí, cuéntame qué estabas haciendo, Facu, en un meeting de Cataluña, Sí que Spot, arruinando, evidentemente. Mira tu cara de triste, hombre, que pero quítalo, quita el vídeo, por el amor de Dios. Quita el vídeo, es una pena. La semana que viene vamos a ser uno menos en el equipo, pero... ¿Qué hacías ahí? ¿Tú viste que una vez Pink Noise tocó en un concierto, hizo un concierto, en un meeting del PP? Por supuesto, sí. ¿Tú lo viste? Fanático de Pink Noise. Por supuesto, yo tengo el DVD allí con Pink Floyd, ¿no?, que tocaron. Cama bueno. Vacía, yo esa canción, una, en fin. Bueno, o sea, ¿no? sí, vacía. Bueno, en fin. Pues eso, que si ellos fueron a un meeting del PP por 4 duros, pues yo puedo ir a un meeting de Cataluña Sí que Spot por un bocadillo de mortadela. Tampoco es que sea tan grave. No voy a darte explicaciones de mi vida privada, Juanatey, así que seguimos. El juez de la Audiencia Nacional, concretamente el juzgado número 6, Eloy Velasco, continúa con la instrucción de la operación Púnica. Esa operación que salpica a todo el mundo menos a lo último que se pierde, la esperanza.
Velasco intenta averiguar qué tienen de ciertas las declaraciones del conseguidor de la trama, David Marjaliza, que implicó a un consejero de Cristina Cifuentes, como publicó el periódico El Español. ¿Cómo? ¿Un consejero de Cifuentes? ¿El gobierno avalado por el cambio sensato? Ah, a ver si Ciudadanos ha estado votando a corruptos y son los mismos de siempre. Eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el juez Velasco ha programado ya 40 nuevas declaraciones en la Audiencia Nacional. Pues seguro que por pura estadística me toca volver a mí a declarar. No te preocupes, antes o después volverás. Pero entre los citados hay también testigos del caso, aunque está también, según publican varios medios, el exalcalde de Gandía, Arturo Torró. Bueno, siempre se dice que los expolíticos tienen que volver a donde les toca. Pues este señor tiene que ir a la Audiencia Nacional. Según Marjaliza, varios de los políticos que tendrán que declarar exigían mordidas a cambio de adjudicaciones, dinero que se entregaba en bolsas. Bueno, no es la primera vez que el Partido Popular tiene problemas con las bolsas. Todos recordamos aquellas vacaciones de Núñez Feijóo, ¿verdad? ¡No! ¿Qué pasa? ¿En serio, Paco? ¿Qué pasa? Está siendo muy triste, pero que... Quiero darte un premio por lo que acabas de decir. ¿Quieres repetirlo? ¿Quieres repetir lo que acabas de decir? No, en realidad no, pero... Te voy a dar una mención especial por hacer el primer chiste delictivo de la segunda temporada de Hostia, Torque tío, Dios, qué guapo. ¿Eh? Qué guapo, un diploma. Sí, un ¿me querías sobre la audiencia? Pues ala. Diploma por irresponsable, qué guay, muchísimas gracias. Se lo quiero dedicar a, pues, a mi familia, a mi amiga. Tengo una amiga, Victoria, que se llama, que está trabajando en la ONG Reggaetón Proletario por la Paz, por ejemplo. Sí, o sea, muy bien. Para ella. Por favor, Facu, ya, ¿no? Suficiente, ¿no? Tontería esta. Bueno, cambiamos de tema. Los ministros europeos de Interior han adoptado este martes por amplia mayoría el reparto de 120.000 refugiados con la posición en contra de Eslovaquia, Rumanía, la República Checa y Hungría. Esto con la Unión Soviética no pasaba. ¿Perdón? No. Era, solo quería soltar como una frase épica ahí. Se supone que estos países, aunque hayan votado en contra, no podrán no cumplir con dicho reparto, pero esto es Europa. Esto es Europa y, además, no quiero saber qué hará Hungría, por ejemplo, con los refugiados que se queden allí. Por ejemplo, la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, ha lamentado que estas 120.000 personas solo equivalgan al número de refugiados que llegaron a Europa en 20 días. Mucha jeta lo que tiene la ACNUR esa. Seguro que en su casa no los mete. ACNUR, tía jeta, que eres una jeta. ¿Y tú? Hippie, es que tú tampoco los metes en tu casa. ¿Cuántos refugiados tienes en tu casa? ¿Verdad? Hipócrita. Es que son hipócritas. Bueno, tú has estado en mi casa otra vez y no hay mayor refugiado que tú, ¿verdad? Uruguayo. En fin, no he hecho eso, pero lo que sí he hecho es quedar ayer con un fotoperiodista, Juan Carlos Mor, un coleguita nuestro que estuvo en Hungría estos días y ha venido a contarnos lo que vio allí. Lo pillamos justo antes de que presentara su trabajo en la librería Traficantes de Sueños. Grandísimo compañero, Juan Carlos. Y con esto te voy a dejar, ¿vale? Muy bien, vamos a verlo. Pues venga. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, tú estuviste en la frontera de Hungría y Serbia, ¿no? Cubriendo el tema de los refugiados. ¿Qué es lo que viste allí? Sí, bueno, he estado 10 días en Roske y la frontera justo donde estaban entrando pues toda la gente de Siria y todos los refugiados. Y la verdad es que lo que vi allí fue terrorífico, de cómo eran tratados allí, o sea, por la policía, por la población húngara también. Allí no les ayuda a nadie con los taxis, no pueden coger, porque el gobierno lo tiene prohibido. Eso por una parte, y luego por otra, paradójicamente, están todas las mafias de traficantes justo en la entrada del campo de concentración que tienen allí. Lo que hacen, o sea, están, hay un grupo que suelen ser mujeres, se meten en los maizales, coger a los grupos, decirles que viene la policía, los llevan detrás de una gasolinera que hay allí al lado, enfrente de la policía, y lo que hacen es que les rodean muchos, les aturden y les empiezan a engañar que viene la policía, que ellos les pueden llevar a Budapest a coger el tren a Caleti y les cobran pues 1000 y pico euros por llevarles un viaje que vale desde allí en autobús son 10 euros o así. Todo esto frente a la policía. Frente a la policía. O sea, es una cosa que se... Bueno, o sea, si tú mismo ves a los... A la mafia, digamos, la policía también la ve. Sí, o sea, no sí, sí, sí. Y no hacen nada por evitar que trafiquen con personas. Y algún compañero nuestro ha visto cómo, o sea, alguna furgoneta esta que cargan con refugiados, los llevan a comisaría y cómo se reparten el dinero con la policía. Tuvimos una experiencia que fue, pues, fue horrorosa porque en el campo... la gente cogió, se saltó el cordón policial y empezaron a correr a través de los maizales
kilómetros y kilómetros. Atrás iban quedando lo que eran las familias con niños, que yo me quedé con esto. Y a la de una hora así me encontré a una chica que había perdido a un niño, iba con otro niño, o sea, pequeñito, como de 3 años o algo así. Y de repente lo encontró y nos quedamos, me quedé con ellos, ahí con los 3 perdidos que habían perdido a toda la familia. Llegó la policía, no, la policía les pedíamos ayuda, la policía no nos ayudó. Anduvimos kilómetros y kilómetros, o sea, fue desde unas 4 o 5 horas andando con los niños cogidos aquí llorando, sin saber qué hacer. Nos encontramos a la policía varias veces, la llamamos también. Y nada, nos dejaron andar todas las horas para cuando llegamos a la entrada del pueblo estar allí, de malas formas hacer un cerco, apartarnos a nosotros con las cámaras y llevárselos como detenidos. Este señor, o sea, yo al final, él estaba llorando contándonos todo, yo le di dinero y me dijo que él no necesitaba dinero, que por favor que fuéramos al campo de Roske, que él había estado en los campos de Macedonia, de Turquía, no sé, unos cuantos me dijo, y que en ninguno se había tratado como allí, que por favor, que la ayuda que le podía dar era que fuéramos a ese campo, que grabáramos lo que había de cómo se les trataba y que lo difundiéramos. Es una tortura psicológica y hasta la clasificación que hacen de cuando les van metiendo en autobuses, los meten por países, cómo les daban, les dan una bolsa con un bocata, una botellita de agua y un quesito o algo así al día, y les tienen con unas pulseras con código de barra. Entiendo que ellos, tú que hablaste con ellos, tenían una idea distinta a lo que luego se encontraron. O sea, ¿realmente pensaban que aquí en Europa se les iba a recibir? Claro, es que ellos cuando entran ya piensan que están en Europa y te van haciendo el símbolo y se ríen, ¿sabes? Después se llevan todo el chasco que les meten en el campo. Y cuando les sacan del campo otra vez, que les meten en trenes para Budapest o hacia la frontera con Austria, otra vez están alegres pensando que ya han conseguido, pero luego les vuelven a meter en otro campo. Cuando fue una comisión europea con Elena Valenciano y tal, es cuando de repente, 2 días antes de cerrar la frontera que se sabía, se limpió todo aquello y se montaron unas carpas gigantes y todo súper limpio y, o sea, un paripé increíble. Enorme el trabajo del compañero Juan Carlos Moro, muchísimas gracias por atendernos, cambiando de rumbo por completo y abandonando el periodismo que nos ha brindado también Héctor Juan Atey. Vamos a algo mucho más escalofriante. Hoy ha aceptado una entrevista con nosotros alguien que jamás pensamos que pisaría este plato. Alguien que no llegó aquí nunca en ningún momento a debatir con Pablo Iglesias ni con Juan Carlos Monedero, pero sí ha venido a Tuerca News. Y nos llena de orgullo tenerle aquí. Señor Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir. De nada. Yo soy Mariano Rajoy, soy presidente del Gobierno. Sí. Bueno, nos han comunicado su equipo que cuando usted hace esto hay que darle una golosina, ¿verdad? Para que usted, digamos, esté relajado, esté con cierta calma en la... Se puede quitar las gafas, se puede quitar... Estamos en confianza. Señor presidente... Súper lejos. Sabemos que tiene usted una agenda apretadísima, que tiene muchísimo... No. Yo sí tengo agenda, pero es como de cuero, con papel. Y ponen los números del día, pone 28, miércoles, lo que sea. Y lo ponen varios idiomas. Sabemos que le ha costado mucho llegar hasta aquí. Está usted muy involucrado también en la campaña, de las catalanas. Pero primero quiero preguntarle por la entrevista que tanta polémica ha levantado, la entrevista con Carlos Alsina. Usted estuvo incómodo en esa entrevista. Sí, adelante. ¿Puedo ir al baño? Es que puedo. No, señor presidente, no puede usted ir al baño. Bueno, ahora estamos en directo en la... Escúchame, que sepas que a mí, Alsina, me gusta mucho porque me recuerda cuando la parienta me dice, Mariano, vamos al cine, y le digo, bien, digo, a ver qué, y me dice, Transformer, y digo, Transformer, y hacen, y empatan las cosas, tío. La he visto muchas veces. El próximo domingo, sí. Elecciones autonómicas. El domingo elecciones, pero si no me he estudiado ni nada, no,
No, no, usted no se presenta, déjame terminar la pregunta. Elecciones en Cataluña, elecciones autonómicas con carácter plebiscitario, según algunas de las candidaturas. ¿Sí? Su candidato por el que usted apuesta, por el que usted hace campaña ahora mismo, Xavier García Albiol. Es amigo mío, yo lo conozco mucho. Hemos ido a cenar juntos alguna vez y cuenta unos chistes de moros que te mea. Sí, ¿puedo bueno, contar uno? Se le, no, no, desde luego que no. Se le conoce a su candidato Albiol por comentarios como ese, xenófobos y racistas, candidato polémico. ¿Cómo ven estas elecciones desde el Partido Popular de Cataluña? Está siendo muy desagradable esto, señor presidente. ¿Cómo ven? ¿Nos podemos ceñir a hablar más que hacer gestos desagradables? Sí, vale, vale. ¿Qué? Cataluña, elecciones, sí, iré para allá. Y vamos a ganar, creo. Sí, ¿no? O sea, cuando... Bueno, lo que interesa es que ganemos. ¿No? Las encuestas no dicen lo mismo, ahora mismo les sitúan por detrás de varios partidos. Están ustedes entre el cuarto, el quinto lugar... Pero el quinto lugar es que es malo, ¿no? Porque son muchos o son pocos. Sí, Mariano, son muy pocos votos para una comunidad como es Cataluña. Ustedes quedarían... siendo una fuerza más bien irrelevante en el proceso que está viviendo ahora Cataluña. ¿Sí? Y les quería preguntar también... Sí, eso para su partido es malo, pero en fin, le quería preguntar también por el día siguiente, por el 28S, en caso de que las candidaturas de Junts pel Sí... Me aburro mucho. ¿Podemos jugar a algo? ¿Jugamos al teléfono roto? No, señor presidente, tenga el cocodrilo y si quiere juega un poco. El 28S, después de las elecciones, Junts pel Sí y la CUP plantean la posibilidad de una declaración unilateral de independencia. ¿Cómo afronta el Partido Popular esta situación? ¿Qué situación? No he escuchado nada de lo que estás diciendo. La declaración unilateral de independencia, ¿cómo...? Ah, mal, ¿no? O sea, eso no... Espera. Usted tendrá que... La independencia de Cataluña no será porque es ilegal. Bueno, según no está enmarcada de momento en la ilegalidad porque no existe por el momento, pero le estaba preguntando, en fin, para ir terminando, sí. El 20 de diciembre todo apunta a que se producirán las elecciones generales. Usted sigue siendo el candidato del Partido Popular. Pero un segundo, pero el 20 de diciembre eso ya es Navidad, ¿no? Sí. Es que a mí me envía fatal porque yo estaría ahí en Galicia. No sé si podemos... No sé si conoces tú a alguien para poder cambiar la fecha. A lo mejor no lo sé, a lo mejor tú... ¿Tú de dónde eres? Yo de Cataluña, señor Rajoy. De Blanes. ¿Por los catalanes? Muy bien, señor Rajoy, una última pregunta. ¿Quiere usted conservar su nacionalidad española? Sí, pero ¿y las europeas también puedo? ¿Las dos puedo? Señor Rajoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. A mí me han dicho que iban a darme un bocadillo si venía aquí. Sí, los compañeros de producción le podrán dar ahora cuando salgan. Podría ser de mortadela, pero sin aceitunas, que no me gusta con aceitunas. Y si tenéis de esa que es como de forma como de Mickey Mouse, estaría muy bien. Sin queso, que me sienta muy mal, que luego nosotros, me da pesadillas. Nosotros, me comunican, muchísimas gracias, señor Rajoy. Nosotros tenemos ya en directo al compañero, el compañero Massa, que trae un análisis fabuloso sobre algo infame que han contado en internet. Así que adelante, compañero. Muy buenas, Facu. Perdón por esto de hoy, por esto que traigo hoy. Perdón. Esta es una gran nación. Internet, cuando crees que has encontrado la mayor mierda posible, cuando crees que nada lo puede superar, llega esto. Hoy me pasó algo súper raro. Fui a comprarme ropa en una tienda que se llama Urban Outfitters. Y bueno, nada, entro a la tienda, cojo dos o tres vestidos y llego al probador. Y la persona que atiende el probador es un negro de 2 metros, o sea, una cosa así. Pues bien, esta chica, cuyo principal drama en su puta vida es que un negro estaba en el ropero de Urban Outfitters, se llama Yael Farache. Es una bloguera que tiene un blog de mierda, que ni siquiera voy a decir el nombre ni voy a poner nada sobre ella, solo me estás viendo en vídeo a mí hablando sobre ella, porque es que no me apetece buscar nada más sobre ella. Me he tenido que bajar 2 vídeos
y es suficiente, me da mucho asco. Y dirás, ¿por qué la pones entonces? ¿Por qué estás dedicando tu tiempo a esto? Pues porque yo he tenido que sufrir esta mierda. Y ahora la vais a tener que sufrir vosotros también. Os jodéis. Y la persona que atiende el probador es un negro de 2 metros, o sea, una cosa así. Hablando súper gueto. Y además, ¿sabes? Esa típica persona que se pone los pantalones casi por las rodillas y se le ven los calzoncillos por atrás. Muy mal aspecto. ¡Wow! Racista y clasista, ¿se puede tener algo más? Sí. Atentos porque estas son las reflexiones de Yael cuando el drama del ropero ya ha acabado y ha llegado hasta la cola de la tienda. Pensando cómo puede ser que en esta tienda lo hacen todo más complicado de la cuenta, me han hecho perder el tiempo, ¿no? Y yo pensando en mi cabeza en todos los temas políticos de siempre, ¿no? Porque es una persona un poco obsesiva. Y yo en la cola pensando, ¿estos socialistas, hijos de puta? Típicos socialistas, que cuando te descuidas, ¡pam! Un negro en un ropero. Como si fuera un blanco. A ver, obsesiva... sí. Pero gilipollas... sí. No solo no debemos acoger ni a un solo refugiado sirio, sino que deberíamos echar de Europa a todos y cada uno de los refugiados sirios que hemos acogido desde que empezó el conflicto en 2011. Tenemos que separar la civilización de la barbarie. Bien, yo he dibujado este mapa para enseñar dónde deberían ir los muros. El primer muro, desde luego, va aquí. De manera que el mundo civilizado, ¿verdad? Japón, Australia, Norteamérica, en su conjunto, ¿no? Norteamérica y Europa quedan perfectamente aisladas de la barbarie que las rodea. Oh, Yael, mira, yo también te he traído un mapa. Esto es un mapa de tu puta casa. Aquí vamos a poner muros para que no salgas en la puta vida y así evitar que subnormaladas como la tuya salgan al exterior. Evidentemente te vamos a tapar el puto baño y todo lo que parezca. Luego vamos a poner una valla alrededor con negros y roperos. ¿Para qué? Si tienes que acercarte a algún sitio, veas a un negro con un ropero y digas, ¡ay, Dios santo, qué voy a hacer ahora! Bien, gracias, gracias, Massa. Como siempre, unos análisis finos, rigurosos y de lo mejor que encuentras por internet. La verdad es que se nota que, compañero, tienes tiempo libre y te hemos sacado de la calle, ¿verdad? Y al que también hemos sacado de la calle es al compañero Miguel Maldonado, el Pablo Iglesias de los murcianos. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué dices, FDT? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Martarra. Qué cutico me da estar aquí contigo. Qué bueno ahora, Martarra. Qué risa. Con Juana Teis era como más, había más tensión en el ambiente. Porque Juana Teis, ya sabes que... Galicia, Murcia, tío, sí. Ahí choca, ¿eh? Estamos cada uno en una punta. Sí. ¿Se podría decir que si doblas España en dos, Galicia y Murcia es lo mismo? Es más, se podría decir que los extremos se tocan. Se podría decir. Stalin no fue ningún santo. Qué bien. Eso es lo que se podría decir. Oye, ¿qué traes hoy? ¿Qué movida traes hoy? Hoy te traigo buena chicha, compañero. Te traigo una movida que ha pasado, no sé si te has enterado, que el otro día una editorial que se llama... ¿Cómo dices que se llama editorial? No me acuerdo cómo se llama. Max something. Sí. Ha hecho un libro de ciencias sociales o no sé qué, no sé lo que era, me da igual. El caso es que hablaban de Esperanza Aguirre y decían cosas buenas, como se puede ver en esta fantástica transparencia que vamos a disfrutar a todo color. ¿A verla, la transparencia? ¿Se puede ver la transparencia? Se puede ver, mira. Spain Today dice muchísimas cosas en inglés porque esto es bilingüe y dice básicamente en resumen que Esperanza Aguirre batió el récord de petadas electorales con una cantidad de votos espectacular y que construyó, fuera la foto de hambre, gracias. Y que construyó 84.000 centros de estudio y de esos 84.000, 137.000 eran en inglés y otros 47.000 en esperanto. En esperanto. Y se ve que a todos los Rogelio, así como tú, esto le ha sentado mal porque decían que eso era manipulación y que estaban ahí como tergiversando para que los chiquillos luego salieran diciendo que hombre, esperanza... es un poco fuerte que un libro de texto hable así de Esperanza Aguirre. Vamos a ver un poco de rigor, por favor. No. Tú sabes que el rigor nunca ha sido lo mío, ¿verdad? No, ha sido yo. Lo que sí es lo mío es inventarme movidas que hacen gracia, ¿verdad? Y por eso me he puesto a
imaginar, a elucubrar cosas y digo, ¿qué habría dicho esta misma editorial de un señor como Adolf Hitler? Vamos a ver esta foto también, mira. Germany Today, porque lo he hecho un... Claro, claro, he hecho un cambiado. Montaje yo, lo he hecho yo esta tarde. Sí, sí, sí. Y dice, Adolf Hitler, que era un señor que fue presidente de Alemania, pero si no te lo sabías, hizo muchas cosas que a lo mejor estuvieron fuera de lugar. No está de más recordar que llegó al poder ganando unas elecciones, que eso es cierto, eso siempre se dice, por algo será. Y también dice que si bien es cierto, no veo... Se extralimitó con sus políticas. Gracias, Facundo. Con sus políticas, en este asunto hay muchos dimes y diretes. Stalin también mató a mucha gente, los extremos se tocan. Sí. Miguel, esto lo has hecho tú, Miguel. Sí. Esto es un poco fuerte también. ¿Sabes lo que he hecho? Mira, hoy incluso más fuerte que lo de Esperanza Aguirre. Me he ido a comer, me he comido un pisto con huevo, luego de segundo me he pedido carrillada de cerdo estofado, me he tomado un café, me he fumado un cigarro, me he venido para acá y he dicho, voy a escribir sobre Adolf Hitler. Muy bien, bueno, pues ya está. Imagino que entonces la Wax esta semana se la lleva a la gente de la editorial Max Something, que han hecho una... ¿Qué va, tío? Entonces, ¿quién se lleva? La Wax se la llevan dos colectivos diferentes, que son, uno, los que te escriben por el Facebook, dos, te ponen ja, 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 pero separado, que ja, 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 que es como inquietante. Esa gente me molesta muchísimo. Y también la gente que dice esa frase que a mí me encanta, que es, tu libertad acaba donde empieza la mía. Si dice eso, es que eres... Sí, la verdad es que esa frase no tiene mucho sentido, pero bueno, ya está, esto es todo lo que nos traes. No, hombre, no, tú sabes quién dice mucho esa frase también, de la libertad. ¿Quién la dice? Los cuñados, no, loco, los cuñados. Hombre, sí, sí, hoy lanzamos esto, hoy lanzamos esto. Venga, va. ¿Lo suelto? ¿Lo suelto? Venga, ¿el vídeo? Por favor. Un vídeo, bueno, yo no estaba en el vídeo, ¿eh? Lo ha hecho Facu, tampoco, es ficción todo. Un vídeo buenísimo que va sobre los cuñados, que lo vamos a ver, nos vamos a reír todo un rato, luego por la calle cuando pues, lo decís y nos veis, nos decís qué bueno el vídeo ese de los cuñados, loco, y nos damos una cerveza o no, tampoco. Vamos a ver el vídeo. Hay un fenómeno en España que merece un rato de estudio, el cuñadismo. Hoy voy a aprender del mejor de ellos para convertirme en un auténtico cuñado. Seguidme. Bueno, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Facundo. Encantado, bueno, un placer. Veo que... equipado completamente, pulsera... Hombre, claro, esto fue de una campaña que hicimos cuando hicieron lo del 9N en los catalanes. Sí. Regalábamos una de estas con un número de los ciegos. Todos unos ladrones, unos chorizos, unos mangantes. No se escapa ni uno. Los de un lado y los de otro. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como soy así, porque tengo las ideas bien claras, pues critico igual a los de un sitio y a los del otro. Y claro, si lo dicen a uno, me dicen que soy de los otros. Si lo dicen a los otros, me dicen que soy de los uno. Mira, esto es lo que pasa cuando los catalanes... Pues escúchame, cuando les interesa, se quieren ir. Pero pa pillar el billetaje, para eso sí que se quedan, ¿verdad? Llevo 5 minutos contigo y estoy aprendiendo un montón. Vamos a seguir, damos una vuelta y me cuentas un poco más. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo tengo una import-export de coches. Traigo Mercedes, BMW, Audi, Seat también alguno traigo de Alemania, porque tengo ahí un primo que me los consigue siempre a mitad de precio. Unos coches. ¿Tú quieres un coche? Pum, toma. Mira. ¿Qué estás haciendo? Porque esto ahora lo subo al Facebook. Mira, pongo aquí sufriendo. Ya verás, se me ha partido el culo. Eso no es lo que está pasando. Ha llegado el momento de hacerte un pequeño test. Claro. ¿Vale? Yo te voy a enseñar unas fotos de personajes y tú me dices qué opinas de ellos. Creo que serán grandes referentes tuyos. Vale. En primer lugar, Bertín Osborne. Hombre, un grande. Un cachondo, ¿eh? No sé si te acuerdas cuando hice aquel programa que salía con el Juan y Medio, que otro que es que te meas. Además, es un tío que, aparte de hacer la coña, que sabe hacerla, cuando se pone en serio también muy bien, porque cuando ha hablado de Venezuela, ha hablado muy bien. Miguel Ángel Revilla. Un grande. Este sí me cae bien, porque este no se casa con nadie, dice las cosas como son, nada más que verdades. Además, un tío campechano, va en taxi a los sitios, que a mí eso de los coches oficiales, a mí eso no me gusta un pelo, nada más que gasto público, ¿para qué? Para nada. Risto Mejide. Risto, presidente. ¿Tú has leído sus artículos que hace? Te cagas encima. ¿Qué tío? ¿Qué bar tiene? Albert Rivera. Este es el futuro de este país. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Se le ve decente. Un crío limpio. Que no va por ahí escondiendo no sé cuántas tal. No, además, es catalán de los pocos buenos que hay. Yo he estado mucho allí en Cataluña. ¿Te ha pasado lo de ir a hablar en castellano y que te hablen en catalán? ¿Qué ha pasado, no? ¿Te habrá pasado eso? Cada por tres, ¿no? Veces. Bueno, yo desde aquí lo que hago es gestionar un poco el tema de los coches, los que me traen, los que vendo, los que a lo mejor hago algún trato así especial. ¿Te animarías a hacer una negociación así que lo veamos nosotros? Sí, sí, justo ahora mismo, de hecho, aquí tengo que hacer unos contratos que tengo, si quieres, fíjate cómo lo... Perfecto, mira. Perfecto. Ya, yo, cuanto más aprenda, mejor. Atento. Estamos llamando a un cliente. Óyeme, hola,
Juanito, ¿qué dices? ¿Qué cabrón? Escúchame, que te llamo por aquello que dijimos de lo de los coches, ¿te acuerdas? Sí. No, hombre, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo se lo va a comprar ese? Pues si es un ladrón, muchacho, escúchame tú a mí. Si me los compras a mí, te lo digo, te regalo la alfombrilla y te pongo llantas de aleación de 18 pulgadas, loco. Pues sí, va a salir encantado, muchacho, dame caso a mí. Escúchame, para cerrar esto, mañana quedamos para comer. Venga, fenómeno, titán, a la Madrid. Ya está, cerrado. Mañana como con él, le invito a unos cubos libres porque a los clientes hay que tenerlos contentos siempre. Yo creo que ya soy un cuñado. ¿Tú crees? Podría serlo. Vamos a hacer una cosa, te hago el último test y si lo pasas, estás dentro. Vamos a coger un periódico, El País, un periódico bastante neutro, y yo te voy diciendo una serie de noticias y tú me dices lo que te sugieren, ¿vale? Adelante. Cuba, el tren que España y Europa no pueden perder. Hay que invertir ahí. Barato, mano de obra barata, eso sí. A ver cuándo se cargan al Castro ya, que llevan años intentándolo y no hay manera, que tiene ahí a la gente sometida, perdida. El fútbol salva la unidad palestina. Palestina, Israel, bueno, pues los dos tiran bombas. Tampoco es cuestión de ponerse de parte de uno porque sea más pequeño, ¿no? Es que los dos matan, los dos tiran cosas, ¿no? Que unos vienen con los aviones y el otro es que les tiran piedras también. ¿Y tú qué vas a hacer si te tiran una piedra? Pues disparar, ¿no? La violencia está mal, venga de donde venga. Artur Mas, ¿qué tal? Este señor lo que está haciendo es engañar a los catalanes con una bandera y a millones de catalanes. Es verdad que salen muchos a la calle, pero es Artur Mas. Es Artur Mas que se ha vuelto loco y el nacionalismo no nos gusta. Nosotros somos españoles, ¿no? Y por supuesto que sí, españoles siempre. Y yo qué sé, llevar la pulsera tampoco es tan grave si es mi país. Es que te llaman facha ya a la primera, ¿no? Claro que sí. ¡Uf! Aquí has estado de 9,5. Ahora, si quieres llegar al 10, la frase con este señor es: Artur Mas, tu libertad acaba donde empieza la mía. Has aprobado con nota. Estás preparado para salir a la calle y decir las cosas como son. Bueno, la verdad es que un lujo, ¿eh? Un lujo, un profesor cuñado de aquellos de decir chapó, muy bien. Y muy atractivo también. Sí, eso parece. Oye, sí. Nos vamos a despedir ya. Vamos a despedir el programa. Ah, bueno, espérate. ¿Qué haces tú aquí, Miguel? Esto, ¿despedir el programa? Ya, pues estás en mi sitio. Pero tú sabes que estas cosas no se hacen. Pero tu libertad termina donde empieza la mía. Ah, no. Bueno, no. Nosotros nos vamos a marchar, Héctor, ya lo habláis esto en otro momento, ¿vale? Más tarde, o cuando... Me he dejado la chaqueta. Cuando queráis, pero... me parece fantástico. Nosotros nos vamos, no sin antes decir una cosa que nos han pedido muchísimo que comentemos. El 26 de septiembre hay un concierto solidario con los detenidos en la protesta del 15M delante de las Corts Valencianas. ¿Vale? Estáis partiendo la caja. No, para nada. El concierto es en el Jardí de Vives, en Valencia, y más información en el Facebook de Valencia Sense Mordassa. Pero tú vas ahí, metéis ahí en el Facebook. No soy de Valencia, pero... Pero tampoco iba a ser. La gente irá. Meterse ahí en el Facebook y lo veis bien, que nosotros nos vemos la semana que viene aquí. ¿Sabéis dónde, chavales? ¿Dónde? En el templo de la comedia marxista-leninista.